comenzamos la receta. Vamos a hacer gel de ducha. Vamos a necesitar tres ingredientes: aceite corporal, pastilla de jabón y agua. Ya está, lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 25 gramos de una pastilla de jabón. ¿Vale? La vamos a cortar y vamos a hacer polvo en nuestro robot. Mientras tanto, vamos a calentar agua. 600 gramos de agua, la podéis calentar en el microondas, que esté calentita. Y vamos a necesitar 10 gramos de aceite corporal, aceite de almendra, aceite de oliva, aceite de coco, lo que tengáis. ¿Veis? Una pastilla de jabón, vamos a cortar un trocito para hacer polvo en el robot. ¿Vale? Voy a cortarlo en una tabla y vamos a ir pesando lo que vamos a necesitar. Podéis también rallar toda la pastilla, la cortáis en trocitos muy pequeñitos y la podéis reservar en polvo para otro día. Yo voy a cortar un trocito para coger 25 gramos. Como veis, he cortado un trocito de la pastilla de jabón, ¿vale? Con un cuchillo la vais cortando así despacito, lo más pequeñita que podáis, ¿vale? Porque ahora la vamos a triturar. Podéis elegir el jabón de vuestra preferencia, el que os guste, ¿vale? Bueno, voy a seguir partiendo y vamos a poner la máquina. Yo partí un trocito como menos de media, sé que me va a sobrar. Lo podéis guardar en un tupper. El resto de polvo para la siguiente vez que hagáis un gel. Bueno, pues así más o menos lo cortáis en trocitos pequeños. Y ahora vamos a dar toques de turbo. Yo ya tengo el agua caliente. Vale. Lo voy a echar en el robot. Se nos va a quedar limpia la máquina con el jaboncito. Vamos a cerrar. Y vamos a hacer toques de turbo. Más o menos unos 4 segundos. Varias veces el toque de... hasta que tengáis polvo, ¿vale? Le vais dando toques de turbo hasta que tengáis hecho polvo. Lo corto porque hace mucho ruido. También podéis poner a velocidad 10 si no queréis hacer tanto toque de turbo. Yo he puesto 10 segundos a velocidad 10, ¿vale? Que se nos quede lo más molido posible, ¿vale? Voy a darle porque si no hace mucho ruido. Bueno, pues ya le he pasado lo más que he podido, como veis. Voy a poner la jarra en el peso con el agua caliente y vamos a poner 25 gramos de jabón. Y ahora vamos a coger la batidora. Voy a echar un poquito. Gramos más o menos. Vale, y ahora sí voy a poner la batidora y vamos a triturar esta mezcla. Bueno, cogemos la batidora y lo vamos a triturar más o menos durante un minuto más o menos, vale, que no nos quede ningún grumo, vale, y vamos a dejarlo enfriar. Vamos a batir bien. Bueno, pues batimos la mezcla durante un minuto, ¿vale? Con la batidora bajada en el vaso, sin moverla. Ya la tenemos batida, como veis, como queda con espuma. Así que esta mezcla la vamos a dejar que enfríe completamente para luego echarle el aceite. Así que nada, os dejo que enfríe y seguimos. Bueno, pues ha pasado unas horitas, ¿vale? Que ha enfriado, vamos a ver cómo está. Mira, está cremoso. Y ahora lo que va a hacer, vamos a añadir, lo movéis bien, ¿vale? Antes de continuar, que se quede cremoso. Si veis que no, le volvéis a pasar la batidora cuando esté frío, ¿vale? Según el jabón que utilizáis, contra más hidratante mejor, ¿vale? Como Nivea, como el Dove. Bueno, ¿veis cómo queda? Está cremoso. Así que vamos a coger la báscula y vamos a echar 10 gramos. Voy a apagar aquí para que lo veáis mejor.
10 gramos del aceite que os he comentado antes, o bien de almendra, de oliva, de coco, la que tengáis. Vamos a echar 10 gramos. Hemos tarado la báscula y vamos a echar 10 gramos. Va por 7, 9, la estoy tirando toda. Ahí, vale. Bueno, 11, no pasa nada. Lo vamos a mover bien. Vamos a quitar la báscula. Vamos a mover bien. Bien, 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 para que se mezcle bien con esto. Y vamos a dejar aquí reposar. Y voy a pasarlo a una botella de cristal, ¿vale? Yo he cogido este aceite que lleva coco, que es de coco, ¿vale? Así que podéis coger la que os guste. La de almendras es muy hidratante también. Y mira cómo queda. Podéis usarlo como gel de ducha, como gel de manos. Eso ya como que pilláis. La verdad es que huele muy bien con este aceite de coco. Y nada, voy a pasarlo a la botella. Bueno, vamos a pasar el jabón a la botella de cristal, o la botella que tengáis, o de los geles que tengáis en casa, ¿vale? La vamos a dejar aquí. Y como os he dicho, podéis utilizar... ¡Uy, que tiro todo! Para la ducha, para las manos. Voy a limpiar, que se me ha derramado un poquito. Bueno, pues ya tenemos listo nuestro gel de ducha o de manos. Como os he dicho antes, cuando esté fría, si veis que no está muy cremosa, le pasáis otra vez la batidora. Va a tardar un par de horitas, o podéis dejarlo de un día para otro que repose el jabón, ¿vale? Antes de echar el aceite. También lo podéis hacer así. Y nada, así lo podéis conservar, como veis, en una botella de cristal o en los envases que tengáis vacío de gel. Y nada, esta es la receta de hoy. Espero que os guste. Suscribirse a mi canal y gracias por verme. ¡Chao!